Bon dia a tothom. Bon dia, buenos días, good morning everybody. El meu nom és Elisabet Collvinent, soc la directora del Departament Internacional i avui seré la persona doncs, que aniré introduint a tots els ponents que participen en aquest seminari. Em fa molta il·lusió donar-vos la benvinguda. Ara comentàvem aquí amb alguns dels ponents i els participants que estem poc acostumats a veure'ns les cares, que ens agrada fer events presencials combinats amb la part virtual, tots els que esteu a l'altra cara de la pantalla. Ens fa molta il·lusió doncs, tenir aquesta oportunitat per poder parlar avui de Business Bridge Hong Kong-Barcelona. Serà un seminari en anglès i en castellà. Es gravarà aquesta sessió, la tindreu penjada a YouTube i la tindreu penjada també a la web de la cambra, a la llotja virtual. I els que esteu a l'altre cantó de la pantalla, us animem, si us plau, a fer preguntes a través del chat que anirem responent al llarg de, a principi, al final de la sessió. Val? També comentar-vos que els que esteu aquí presents, quan acabem, tindrem un esmorzar per poder doncs, també comentar, fer una mica de networking amb tots els ponents i tots els participants. Well, I go on in English. So, good morning, everybody. First of all, I want to thank especially the Melissa and all the team from the Hong Kong Economic Trade Office for choosing the Barcelona Chamber of Commerce to organize this seminar today. So the idea is that we can explain you which are the advantages of Hong Kong as a platform for companies that want to do business there. So let me introduce the speakers today. First of all, Mrs. Grace Lee. She's the deputy representative and she's going to do the remarks words today. Then we will have Ms. Man Lee. She's here on behalf of Mr. Martinez, who is in the program, but he cannot assist. So she would be the one that is going to introduce Hong Kong and all the opportunities to do business there. Then we will have Fernando de la Cal. He's the Invest Promotion Executive in Investment Hong Kong. He will talk about the investment side. And finally, we will have two testimonials from two companies that are already doing business in Hong Kong, and they will explain the experience that they have. So it would be Mr. Jordi Coderc, he's the director of Hong Kong office of Tandem, and also Mrs. Judith Padros, she's the business development manager of Monix, and I'm very happy to say hello to her because she was working with us, he was our colleague, 7 or 8 years ago, and she decided to go out to do consultancy in Asia markets, so thank you very much to join us again. So we are very conscious that Hong Kong government is especially this year is a very special year because we start a new era after 25 years. I remember very well 1997, I was starting to work in the Chamber of Commerce and we did an event in our headquarters, Casa Llotja de Mar, and to talk about the new area of Hong Kong that wasn't depending of UK anymore. So it's very interesting for me, and I am very happy to be here today after 25 years for this event. So Hong Kong and China are priority markets for our chamber, and we organize different programs like this one, of course, many events, and also the China Mentoring, which is a program where we help our companies with the skills, with tools, in order to understand better the Chinese market and to do business with success. So we accompany them in many sessions and many events in order to enter the market. Well, just want to say thank you again and give the floor to Mrs. Grace Lee. Please, you have the floor. Thank you. Thank you, Elizabeth. And ladies and gentlemen, good morning. And thanks for the Chamber for offering such a good venue for us to do the seminars today. And it's really good for us to talk about business opportunities again after all the constraints of the global COVID pandemics put on the world's economic activities. And Hong Kong, yes, is open again to visitors since the 1st of May. But of course, there are still some conditions for entry. But yeah, we are open for visitors now. And connection with the world is always one of our top priorities, and we are looking forward to gradual lifting of all those COVID measures as the pandemic is like easing.
Hong Kong is an externally oriented economy, and in fact, it is in the top 10 of the world's trading economies. Our many advantages include free and open trade, a trusted common law system, an independent judiciary, a simple and low tax system, and we use English as one of our official languages together with Chinese. And we have excellent infrastructure and connectivity. We have well-established professional services, a thriving startup ecosystem, a well-educated and industrious workforce. This year, we are celebrating the 25th anniversary of the establishment of the Hong Kong Special Administrative Region. Since 1997, Hong Kong has been enjoying a high degree of autonomy as a special administrative region of the People's Republic of China under the principle of one country, two systems. And we maintained a unique economic and legal system which are different from that of the mainland of China. For over 25 years, Hong Kong has also been ranked the world's freest economy, most recently also in the Fraser Institute's Economic Freedom of the World 2021 annual report in September 2021. For its part, the Global Financial Center Index ranked Hong Kong as the world's third global financial center after New York and London. Hong Kong takes pride in a number of areas. For example, it's the world's leading offshore renminbi hub. The Hong Kong Stock Exchange has continued to promote connectivity with the mainland markets, launching the pioneering Shanghai-Hong Kong Stock Connect program in 2014, the Shenzhen Connect in 2016, and the launch of the Bond Connect in 2017. The Wealth Management Connect was launched last year in September 2021. Hong Kong's status as a preeminent global financial center is being further strengthened by the development of fintech and a green finance ecosystem. In fact, we have just issued our first retail green bond on 18th of May under the government green bond program. The issue amounted to 20 billion Hong Kong dollars, which is around 2.41 billion euro, which is the largest retail green bond issued in the world so far. This has broadened the variety of green and sustainable financial products in Hong Kong, reinforcing our position as a premier green finance hub regionally and also internationally. Hong Kong government proactively promotes economic development by providing favorable conditions for business and emerging industries to thrive. On infrastructure, Hong Kong International Airport is the world's second largest air cargo hub. We are expanding our airport with a third runway, which is already ready for partial use. Upon completion in 2024, we will have the capacity to handle up to 100 million passengers and 9 million tons cargo a year. The Hong Kong government is sparing no efforts in promoting innovation and technology developments, investing more than 130 billion Hong Kong dollar, which is 14.32 billion euro over 4 years. We will enable reindustrializations to take root and complement IT developments across the boundary. The Hong Kong Shenzhen Innovation and Technology Park is being built at Lok Ma Chau Loop, which is a strategic location between the two cities. The 2021 Global Innovation Index Infrastructure Ranking has placed Hong Kong the 14th out of the 132 economies. And we also rank number 2 in the world after the United States in the World Digital Competitiveness Ranking 2021. And thanks to our ideal geographic locations at the southeastern tip of China, at the mouth of the Pearl River Delta, Hong Kong continues to play the unique role of the gateway to China and Asia, and China's gateway to the rest of the world. In recent years, boundless new opportunities has emerged. Hong Kong is playing an important role in the reform in the mainland from a mainly manufacturing to a consumption and services oriented economy. China's National 14-5-year plan has supported the further development of Hong Kong as a center for trade, finance, aviation, logistics, intellectual property trading, and the arts and international cultural exchange. It will also play a major role in the two national strategic projects, the Belt and Road Initiative and the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area.
The Belt and Road Initiative refers to the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. It aims to promote economic cooperation among countries and regions along the Belt and Road routes, where over 4.4 billion people live, accounting for 30% of the global economic value. Capitalizing on its unique advantages to connect the mainland with other Belt and Road regions, Hong Kong is participating in six key areas: the international project financing and investment, infrastructure and maritime services, economic and trade facilitations, people-to-people bonds, taking forward the Greater Bay Area development and enhancing collaboration in project interfacing and dispute resolution services. And then there is the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Areas, a vibrant city cluster comprising the special administrative region of Hong Kong and also Macau, as well as nine other cities in Guangdong. The area has a collective population of over 86 million and a combined GDP of some US dollars, 1.7 trillion. Hong Kong has the knowledge, experience, and connection to partner with investors to help them seize Greater Bay Areas and Belt and Road co-op opportunities. Actually, apart from business, Hong Kong is also increasingly become a center for art and creative industries in Asia, including design, entertainment, movie, music, gaming, esports, multimedia, and much more. The city's art scene is flourishing with international galleries and exhibitions like Art Basel, younger art spaces, auctions, and growing interest in digital arts. Our harbourfront West Kowloon Cultural District is one of the largest cultural development in the world. It is home to two remarkable new museums, the M Plus for Contemporary Art and the soon-to-open Hong Kong Palace Museum. I recall that in 2015, Barcelona's creative talents made quite an impression when it was the guest cities at Hong Kong's Business Design Week. Hong Kong is actually a safe, dynamic international city with high quality of life. It was ranked the world's eighth safest cities out of 60 in the Safe City Index 2021. It is also a good place to live and work, and we welcome talents from all around the world to come and study or develop their careers. We have published a talent list for the professions we need most, and various schemes provide immigration facilitations. As for the entrepreneurs, a more business-friendly city is better than Hong Kong is hard to find. The World Bank ranked Hong Kong third in its latest Ease of Doing Business reports. In short, Hong Kong presents abundant business and investment chances for companies as a base for their Asia-Pacific operations and a gateway to the mainland of China. There are exciting times ahead, and we welcome Catalan and, of course, Spanish companies to join hands with Hong Kong to grasp these opportunities. I'm sure you will hear more on this in this seminar afterwards. And to end, I would also like to warmly invite you to come to two events we are supporting to mark the 25th anniversary of the Hong Kong Special Administrative Regions. The first one will be the Barcelona Hong Kong Dragon Boat Festival, which will be taking place tomorrow and the day after. And then it will be the Asian Summer Film Festival in Vic on 19th to 24th of July. And this will be like a showcasing Hong Kong's strong interest in connecting with Spain on sports, culture, and business. And before I finish my presentation, I would introduce you a movie, a very short movie to show how Hong Kong is like now. I think it's better to see it by yourself than just listening to me, and thank you. Es el momento de pensar en el mañana. En esta ciudad de oportunidades encontrarás un pase con acceso al área de la Gran Bahía, a China y al resto del mundo. Trae tus ideas en sostenibilidad, tu ambición para el planeta, tus ideas para el 5G, tu visión para la tecnología financiera, la biotecnología y la robótica. Bienvenido a una ciudad dinámica, preparada para alcanzar nuevas cimas a tu lado. Bienvenidos a Hong Kong, la ciudad de las oportunidades. Thank you very much, Mrs. Grace Lee, for your introduction. Very interesting introduction with highlights of business, but also sports and other interesting things to know. Now, the next speaker is going to be Ms. Man Aline Swan.
She's going to be connected by Zoom, so the floor is yours. Thank you. Good morning, everyone. Thank you very much for the invitation, which allowed me to be a bit in Barcelona today. I'm very happy about this. So I am, sorry. They cannot hear. Now it's perfect. We can hear you and we can see you. Please. Okay, thank you very much. Okay. So let's say I'm saying again, hello, and thank you very much for the invitation. I'm very pleased to be joining Barcelona with you this morning, even if it's virtually. So I'm Manlin Swan from the Hong Kong Trade Development Council. I'm based in Paris and I oversee the markets for France, Spain, and Portugal. And we have a team based in Spain, led by Irino Martinez, who cannot join this morning, but it is a great team who will be there to help you. So I'm here this morning to present to you, after all Grace has presented as the very unique and many Hong Kong advantages, is to explain to you how we can support your business expansion doing business in throughout Asia and in China through Hong Kong's platform. I have a presentation which is in Spanish. So first of all, who are we? What is the HKTDC? So we are the Hong Kong's official trade promotion body, and our mission is to promote, assist, and develop Hong Kong's trade. We promote Hong Kong as a two-way global investment and business hub. We create business opportunities for companies, and especially small and medium enterprises. And we connect them so they can capture opportunities doing business in China and throughout Asia. We focus on areas where Hong Kong can help your business, meaning in growth markets, China, the Greater Bay Area, which is the Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area, as well as ASEAN, and also in growth sectors. And our team in Spain is one of our network of 50 offices around the world. You will see there all the information to reach our teams. And so what do? We create platforms for internal businesses. The Hong Kong TDC organizes a wide spectrum of promotion activities, networking events, and missions to connect businesses. We also connect local and international buyers and suppliers, as well as conference participants through our exhibitions and also our flagship conferences, both now in a physical and online format. And we also promote Hong Kong services by organizing promotion activities and events. But to push for more concrete results, we offer a total business matching solution, which help business capture opportunities with a whole suite of customized online and offline business services. Opportunities arising from the growth markets that we mentioned, but also related to the Belt and Road Initiative and the Greater Bay Area market. We also, this is another one, we also promote Hong Kong designs and brands through some retail outlets. They're called Design Gallery throughout China. And we also have the DJ Studio who promote Hong Kong lifestyle brands, but mostly in Asian countries.
we also try to empower small and medium businesses and entrepreneurs to help them to be prepared for global businesses. And to do so, we have a HKTDC SME Center, and through our T-Box, which is the Transformation Sandbox Program, we offer small and medium businesses support services such as business advisory services, networking opportunities, as well as workshop to help them transform their business in many areas as branding, e-commerce, new markets, and also supply chain solutions. We also have a specific team, HKTDC Research, who produces articles throughout the year on market trends and industry forecast. We have a specific HKTDC.com sourcing, which is a platform which brings together 130,000 suppliers and other 2 million buyers, creating more than 24 million business connections every year. During the pandemic, and as it was an extended period of no physical events and fairs, while there was an increasing pressure to help companies to do business, our platform recorded an increase of 130% of new product upload, and with additional new countries and region clusters. The HKTDC also provides up-to-date market insights and product information via our own digital news channel. Here we are showing you ones which is new, the News Bites, who is featured here, and it is particularly relevant to have updated information all the areas for sourcing. Just now, I'd like to also introduce a new initiative that is dedicated for European companies only for now, which is the virtual business clinics. While travel restrictions still apply, we offer a service to connect you with Hong Kong service providers for an online consultation service. So this is a service which is free of charge, and we offer a large range of business advisory service from legal to accounting, e-marketing, e-tailing. So please, if you have any interest or any questions on this, you can of course contact and reach out for our teams in Spain, and they will be happy to help you to organize this. Here is just a slide on a few sectors which are our focus. As Hong Kong is Asia's regional trading hubs in goods and services, but also a hub for growth sectors where we have IP trading, green tech, fintech, e-health. And here's a slide to show you some of the next events that will take place in Hong Kong, starting from July with our international sourcing show, a conference on licensing. And then we will have, in October, October fairs, electronics, lighting, wine and optical in November, and also a major conference, which is a new conference, is Asia Summit on Global Health in November. And I would also take the opportunity today to show you very quickly also a very short video, although it is in English, to show you what it is, the kind of exhibition package that we offer.
Just a minute. I think that I need to just make sure that we have the sound on this. And finally, just a rendezvous, hopefully by the end of this year, should the travel restriction be eased and the delegation from Hong Kong be able to travel to Spain, we would very much be able to welcome you all in October to our flagship and signature event, Think Business, Think Hong Kong. So thank you very much. Thank you very much, Mrs. Ban Li Suan, for your introduction about business in Hong Kong. Now I am going to introduce Mr. Fernando De La Cal, Investment Promotion Executive from Investment Hong Kong, and he's going to explain the investment side. Thank you very much. The floor is yours. Hello everybody. Hola a todos. Haré mi presentación en castellano. Creo que tengo aquí conectado, ¿no? Simplemente tengo que pasar. Vale. Bueno, primero me presento yo. Quería agradecer en primer lugar también a la Cámara de Barcelona la oportunidad de estar hoy aquí. Yo trabajo para Invest in Hong Kong, que es la agencia de promoción de inversiones de Hong Kong. ¿Dónde tengo que apuntar? A lo mejor ahí, un momento. Ah, vale. Y por situar un poco quiénes somos, porque somos distintas organizaciones, primero ha hablado mi compañera Grace, que trabaja en la Hong Kong Trade and Development Council, la delegación diplomática de Hong Kong. Después teníamos a Hong Kong TDC, que ha sido el anterior speaker. Ellos son el principal organizador de ferias y más enfocado al trade. Y en mi caso, yo trabajo para Invest Hong Kong, que es el organismo del gobierno de Hong Kong que ayuda a las empresas a establecerse en Hong Kong. Son servicios gratuitos, pero en todo caso, para las empresas que estén hoy aquí, mi recomendación es que hable con todos nosotros, porque toda ayuda es poca al final, sobre todo cuando te vas a un mercado tan lejano, ¿no? Yo estoy en Bruselas, Invest Hong Kong tiene oficinas por todo el mundo y soy la persona un poco de contacto para las empresas españolas. Viajo con frecuencia a España, a Barcelona, hemos estado en el Mobile, bueno, tenemos una relación continua con organismos y sobre todo con empresas de Barcelona que están expandiéndose o ya tienen presencia en Hong Kong. Y para hoy, pues quería empezar primero explicando cuáles son las novedades de los últimos meses, años, diría, por todo lo que ha estado pasando en Hong Kong, más allá del big picture que ya creo que han presentado con bastante precisión mis compañeras, pero yendo un poco más en detalle cuál es la situación económica y qué está ocurriendo en Hong Kong, pues algunas pinceladas, ¿no? En primer lugar, obviamente Hong Kong no es ajeno a todo lo que ha pasado al impacto del COVID, sobre todo porque Hong Kong ha seguido una política
en línea con la política que se ha seguido desde, en China y en otros países de Asia, que ha sido tener, buscar el COVID cero, casos cero, y ser, tener, levantar restricciones muy fuertes, sobre todo a los viajes y al movimiento de personas, ¿no? Para evitar los brotes allí. Es por eso que se ha logrado controlar muy bien el COVID hasta hace 2 o 3 meses que Omicron ha entrado con fuerza. Eso, desde un punto de vista de la economía, ¿en qué se ha traducido? Pues ha habido un impacto, obviamente, sobre todo en el sector del retail. Hong Kong, la economía de Hong Kong tiene 4 pilares fundamentales. Servicios financieros, que ha seguido yendo bien, y de hecho el año pasado fue un gran año para los servicios financieros en Hong Kong, es un 22% de la economía. Retail, que es donde ha sufrido el impacto más importante. Hong Kong recibía hasta 75 millones de turistas antes del COVID. Obviamente, con las restricciones a la movilidad de viajeros a Hong Kong, pues eso ha quedado reducido en un 95%, y eso ha tenido un impacto en el retail, obviamente. Y después los otros 2 pilares, trade, es decir, import-export, y servicios corporativos, se han mantenido también en forma, porque digamos que no han estado sujetos o no han tenido un impacto tan directo de los problemas que han tenido que ver con estas restricciones para el COVID, ¿no? En todo caso, en general, la economía de Hong Kong en 2001 recuperó ya su nivel pre-COVID. Es decir, que se está recuperando. Ahora el primer trimestre de 2022, por todos los lockdowns en China continental, pues ha vuelto a tener cifras no demasiado buenas. Pero bueno, esperemos que se recupere de nuevo. En cualquier caso, su papel, como decía, como economía abierta, como hub regional, se mantiene, no ha cambiado, y sigue siendo interesante no solo por lo que representa Hong Kong en sí mismo, sino porque no deja de ser. Muchas de las empresas que se expanden a Hong Kong abren ahí una oficina para operar en la región. Y al final, más allá de las consideraciones políticas que hay ahora con China, con Estados Unidos, con todo lo que está pasando, desde un punto de vista del negocio, Asia y en concreto China es un mercado inevitable. Es un mercado que cualquier empresa que tenga aspiraciones a nivel global tiene que tener en cuenta. Hay buenas noticias también en cuanto a las restricciones con el COVID. Desde el 1 de mayo, como comentaba Grace, ya pueden viajar no residentes y personas que no tengan visado de trabajo a Hong Kong. Es verdad que todavía hay 7 días de cuarentena en un hotel designado, pero yo, esto es opinión, no información, porque no creo que nadie pueda poner una fecha de cuándo se va a abrir, pero yo creo que en los próximos, antes de final de año, volverá a haber una apertura, o sea, seguirá en esta línea de apertura. No sé si habrá una apertura total, pero para aquellas empresas que llevan 2 años sin poder ir, yo pensaría que antes de final de año, a no ser, claro, es imposible predecirlo, porque dependerá de la evolución del COVID, pero en principio yo creo que volverá a que la reapertura ya es inevitable. Igual que en China continental vemos que está habiendo lockdowns y que se están reforzando algunas de estas políticas restrictivas a la movilidad para en relación a los casos de COVID, creo que Hong Kong, por su propia naturaleza, no se puede permitir continuar cerrado, y la tendencia yo creo que ya es a la apertura. El proyecto de la Gran Bahía, creo que ya también lo ha explicado mi compañera, pero simplemente para las empresas que están hoy aquí que os suene, ¿no? Porque es un proyecto, una iniciativa del gobierno chino, y todos los que hemos trabajado o tenido relación con el mercado de China continental y de Hong Kong, sabemos que es importante poner atención en las iniciativas gubernamentales, porque al final se traducen en oportunidades de negocio, y en este caso la iniciativa de la Gran Bahía, que es esta cooperación entre Hong Kong, Macao y 9 ciudades de Cantón, pues es sin duda interesante. Por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico. Al final, esta cooperación, ¿cómo se traduce para una empresa que esté operando allí? Pues al final, Hong Kong te puede ofrecer una buena plataforma para, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista del arbitraje, desde un punto de vista de la protección de la propiedad intelectual, y después tienes ese gran clúster manufacturero en la provincia de Cantón, Shenzhen, Guangdong, cada ciudad de hecho está especializada un poco en un sector, y aprovecharse
de ese clúster, o sea, tanto de Hong Kong como de ese clúster manufacturero en su conjunto, pues va a ser cada vez más fácil porque la cooperación entre ciudades va a ser más sencilla, ¿no? Bueno, no me detengo en los datos. Por supuesto, esto se traduce también en proyectos de infraestructuras, cada vez es más sencillo moverse en esa región, etc. Más allá de eso, ¿qué ofrece Hong Kong para las empresas españolas o catalanas o de Barcelona en este caso? Pues yo, ¿cómo lo catalogo? Es China para principiantes. O sea, entender Hong Kong como una plataforma para probar tus productos, para aquellas empresas que no tienen el músculo para entrar directamente en China continental. Yo he trabajado 8 años en China continental para una multinacional, de hecho, para una empresa catalana, para Roca Sanitarios, y también me ha tocado, era el responsable de Hong Kong, y he podido un poco experimentar en mis propias carnes lo que significa hacer negocios en ambos mundos, ¿no? En China continental o Hong Kong. Pues, obviamente, para una empresa de Barcelona es mucho más sencillo operar en Hong Kong. Por un tema cultural, obviamente, Hong Kong, la cultura de negocios de Hong Kong se parece más a la cultura europea, y también el sistema legal, que se origina de la common law inglesa y al final tiene mucho más que ver con lo que nos encontramos aquí, desde un punto de vista jurídico entonces, pero sobre todo yo haría hincapié en la parte cultural. Es mucho más sencillo abrir un negocio y empezar un negocio en Hong Kong que en China continental. Y además sirve un poco como, como un gran escaparate para entender si tu producto tiene mercado en el gran mercado chino y para presentar tu producto allí, ¿no? Después, desde un punto de vista de la lengua también, pues el inglés es la lengua en Hong Kong y es mucho más fácil que irse a China y aprender chino, que fue mi caso, que después de 8 años pues me manejo, pero una cosa es saber chino y otra cosa es que te entiendan los matices, tu interlocutor. Son cosas distintas y puedes estar ahí muchos años, que eso es muy difícil de conseguir. Como comentaba mi compañera, One Country Two System es parte de esta particularidad de Hong Kong, que siendo parte de China tiene su propia jurisdicción independiente, mucho más parecido a lo que te puedes encontrar en Europa. Insisto, para mí el mensaje, porque podemos estar aquí hablando mucho de las particularidades, pero China para principiantes, ese es el mensaje yo creo que tiene que calar. Tiene su propia moneda, por supuesto, eso también es una ventaja, vinculada al dólar, pues ofrece mucha estabilidad. Y después, también desde un punto de vista del marketing digital, pues conviven los dos ecosistemas, ¿no? En todos los, no solo en el sector del marketing digital, en general, conviven, es donde un poco esta frase tan manida de donde el este encuentra al oeste o el este encuentra al este, pues realmente ocurre en Hong Kong, ¿no? Y conviven los dos ecosistemas. Por poner un ejemplo, tienes Facebook, pero tienes también WeChat. Tienes Google, pero tienes también Baidu. Y a la hora de hacer marketing, pues yo en mi caso también, en mi experiencia, me tocó hacerlo, es mucho más sencillo decirle a tu equipo de marketing en Barcelona, oye, hazme una campaña para Asia, comunícate con mi equipo en Hong Kong, que va a entender mejor cómo quieres comunicar la marca y que vas a poder explicarle también lo que estás haciendo en Google y que ellos te lancen la misma campaña en las plataformas chinas, ¿no? Que directamente, si tienes una oficina en Shanghai, por ejemplo, y quieres, que también es posible, ¿no? Pero es mucho más complicado intentar hacer algo parecido sin tener un puente en Hong Kong, una oficina puente o un equipo puente que te ayude a traducirlo, ¿no? Por supuesto, desde un punto de vista también de los impuestos, es pro-business, ¿no? O sea, desde un punto de vista impositivo siempre interesante Hong Kong, pero no descubro nada y si después tenéis preguntas, pues os puedo explicar en detalle qué ventajas hay. También otro tema importante a la hora de pensar en la expansión en Asia es después encontrar personas, porque al final, más allá de que tengas un mercado más o menos apetecible, me voy a Vietnam, que son 100 millones de personas y parece que lo típico, ¿no? Si solo vendo un 1% ya me haré millonario, vale, pero después hay que venderlo y hay que estar allí y hay que trabajar también con equipos allí. Y obviamente, para aquellos países que han estado menos abiertos, hablo de Vietnam, pero puede ser muchos otros, o China continental, pues después es complicado la relación entre tu... Nosotros, de hecho, siempre aconsejamos mandar a alguien, por supuesto, cuando abres oficina allí, aunque sea en Hong Kong, y después iniciarlo desde Hong Kong, pues es mucho más fácil entrenar un equipo que es capaz de mantener
los valores de la marca, los valores de la empresa, comunicar los mensajes como quieres, proteger también y defender tus intereses y no los intereses propios. Y en ese sentido, hacerlo en Hong Kong es mucho más sencillo. Si eres una multinacional que tiene presencia en 130 países y vende 3.000 millones de euros, pues a lo mejor te puedes permitir mover un equipo de expatriados desde Barcelona a Hanoi directamente y formar allí equipos y mantenerlos y demás. Pero si eres una pyme, pues a lo mejor te interesa empezar en un hub como Hong Kong, que va a ser mucho más sencillo, ¿no? Como comentaba, el tema de la convivencia de ambos ecosistemas. Y después, otro mensaje es, en Hong Kong hay mucho dinero. Es un hub financiero y mucho dinero. Si estás buscando inversión, es un lugar para buscarla, pero tienes que estar allí. O sea, ir a un evento. Muchas veces nosotros hablamos con scale-ups o startups, pues he estado en un evento de biotecnología y me he encontrado con un gran interés por parte de inversores de Hong Kong y el stock market de Hong Kong ha sido número uno en cuanto a IPOs en los últimos 7 años en biotecnología y hay un ecosistema brutal y tal, y creo que ya, pero es que si no estás presente allí, vas a tener una reunión, va a parecer que seguramente tu producto tenga interés, pero sin estar allí es muy difícil que eso se traduzca en que alguien te deje dinero, porque con dos reuniones, lo que quiero decir un poco el mensaje es que sí que hay oportunidades, pero hay que trabajárselas y hay que estar presente en el mercado. Es por eso que muchas veces es un poco el huevo o la gallina. ¿Abre una oficina o no? Pues si no la abres, es posible que esas oportunidades se diluyan y no se traduzcan en negocio real, y obviamente tienes que tener ese riesgo. Si no, desde la distancia es muy difícil que eso, más allá que tengas un modelo de exportación donde simplemente quieras pues buscar distribuidores y vender algo en los supermercados allí, bueno, eso, pero si realmente quieres tener una propuesta seria y un proyecto serio en Asia, es casi inevitable plantearte, por lo menos en el medio plazo, tener personas allí. El ecosistema startup es brutal, fantástico, 8 unicornios en una ciudad de 7,5 millones de habitantes, muy pequeñito, o sea, en ese caso también es comparable a Barcelona, ¿no?, que tiene un ecosistema startup, bueno, incluso diría más potente que Barcelona, sobre todo por toda la inversión que viene de China continental, porque al final Hong Kong no es solo una puerta de entrada a China, sino que es una puerta de salida de empresas chinas al resto del mundo. El 70% de la inversión china que sale de China pasa por Hong Kong. Es decir, aquel gran grupo, no sé, Tencent o Jingdong o Tmall, que aspira a tener una presencia internacional, incluso desde un punto de vista de invertir y buscar tecnología en el resto del mundo, lo hace muchas veces a través de su oficina de Hong Kong. Es decir, que si a ti te interesa como startup tener contacto con ese ecosistema, a lo mejor te merece la pena tener a alguien allí que lo conozca y que pueda acceder a esos grandes grupos tecnológicos o de otro tipo, bancos, o etcétera, de China continental. Es por eso que también muchas de las empresas, de hecho, por ser claros, las empresas europeas que se expanden en Asia y realmente quieren tener un hub regional, más allá de que quieran poner una fábrica en Indonesia o que quieran abrir o que tengan un gran distribuidor en Filipinas si les interesa tener ahí una filial, pero si están pensando en un plan para intentar atacar la región en su conjunto, tradicionalmente la decisión es entre Hong Kong o Singapur, básicamente. Ahora cada vez más también es verdad que Shanghái, Shenzhen ofrecen también, pero por facilidades, por ecosistema, por un tema jurídico, también por un tema geográfico, de dónde está cada una localizada, y si quieres cubrir esos, por ejemplo, los de Hong Kong en 4 horas, pues cubres sobre todo Far East Asia, Taiwán, China, Japón, Corea, pues todos esos mercados son mucho más fácil gestionarlos desde Hong Kong. También por un tema de visados, que eso también muchas veces no se tiene en cuenta, pero por daros un ejemplo, yo era el responsable en mi antigua empresa de algunos mercados de la región en Asia. Y me era muy fácil, porque no había requisitos de visado, para mí ir a Taiwán, ir a Hong Kong, ir a Japón, Cuando me fui, pusieron mi reemplazo en una persona de origen chino. Pues como está mucho más limitado los acuerdos también en cuanto a tema de visados para los chinos, de China continental, era mucho más complicado para él viajar. Y en el caso de que tengas un equipo en Hong Kong, de nuevo tiene esa facilidad de que ellos no tienen todos esos requisitos y es mucho más fácil para ellos desplazarse en la región.
Algunas pinceladas también de qué sectores tienen más presencia en Hong Kong desde un punto de vista de las empresas españolas. Pues bueno, es muy variado en realidad. Por ejemplo, en Barcelona pues vemos muchas empresas de cosmética que están haciendo cross-border con China continental y que les interesa tener presencia en Hong Kong. Servicios financieros también. Nosotros ayudamos a la Caixa, por ejemplo, a establecer allí su oficina de representación. Oficinas de compra también, porque muchas veces no es para vender, sino es para comprar y gestionar tu cadena de suministros de todas estas fábricas que puedes tener y proveedores que puedes tener en China continental, pues hacerlo a través de Hong Kong. ¿Por qué eso es interesante? Porque tienes una persona en Hong Kong que visita, de tu confianza, que visita fábricas, también a la hora de la logística, para consolidar tus, por ejemplo, eres una fábrica, necesitas compras electrónicas, componentes, porque haces el assembly aquí en Barcelona, ¿no? Pues tener ahí una oficina de compras y a lo mejor tú tienes, pues no sé, unos chips de Taiwán, otras piezas, otros componentes desde China continental. Pues consolidarlo y aprovecharte del sistema logístico y los servicios logísticos de Hong Kong te va a ayudar a mejorar tu cadena de suministros y hacerla más rápida, más barata, para traerte todos esos suministros a tus fábricas aquí en España. Por supuesto, desde un punto de vista de la exportación también, de nuevo, como es un hub de trade y de exportación, muchas empresas exportan a Hong Kong y desde allí redistribuyen por la región, o al contrario, como comentaba. Algunos aprendizajes de todo lo que ha pasado con el COVID. Ahora, bueno, no voy a poner ejemplos de problemas con los suministros desde China o casos que ahora podemos ver en las noticias de algunos... ¿cómo explicarlo? Algunos problemas que ha habido a la hora de buscar distribuidores, intermediarios, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando no tienes presencia en una región tan compleja como Asia o en China, no tienes equipos allí, desde la distancia es muy difícil realmente estructurar una operación logística con cara y ojos. Y yo creo que uno de los aprendizajes de lo que ha pasado es que es mejor apostar por tener gente de confianza, tus propios equipos allí, que tengan la relación con los proveedores y sean capaces de certificar la calidad en origen, sean capaces de firmar los contratos allí, con la legislación que corresponda, etc. Creo que eso ha quedado claro y hoy más que nunca parece que tiene sentido, ¿no? Algunos ejemplos. Bueno, nosotros ayudamos en todo lo que es el establecimiento, pero incluso si estáis todavía pensando en si hay oportunidades para vosotros, también os vamos a informar si vuestro producto tiene mercado, si no. Pero después incluso en ya los temas prácticos a la hora de abrir una oficina, establecer un equipo, todos servicios gratuitos, nosotros os acompañamos y os explicamos cómo hacerlo, reuniros con el regulador, etc. Todo lo que tenga que ver con el gobierno, como somos una agencia gubernamental, me resulta más... tenemos acceso, ¿no? Algunos casos de empresas que hemos ayudado, bueno, la Liga, que parece que pues, tiene más nombre, ¿no? No solo empresas grandes, también pequeñas. Mira, este es un caso también bastante interesante. Es una empresa, justo y venía, ayer llegué a Barcelona y vi que tienen, bueno, es que tienen oficinas en casi todos los aeropuertos de España, pero en muchos de los aeropuertos del mundo. Global Exchange es una empresa española, top 3 en el sector, que hacen todas estas pequeñas oficinas de cambio de moneda en los aeropuertos, ¿no? Y obviamente para ellos les ayudamos a establecerse en Hong Kong porque les interesaba aprovecharse, porque el aeropuerto de Hong Kong, como comentaban, desde un punto de vista del cargo es de los más importantes del mundo, pero desde un punto de vista, sobre todo pre-COVID, del movimiento de personas y de pasajeros, también de los más importantes, ellos consideraban que era una buena oportunidad desde un punto de vista comercial tener presencia allí. Y nosotros les ayudamos. Fue un proyecto muy bonito porque en muy poco tiempo necesitaban una gran cantidad de visados de todas estas personas que tenían que estar trabajando en el aeropuerto y con ello les ayudamos a conseguirlo en un tiempo récord. Esta es una empresa manufacturera. La industria no es muy relevante, su peso en la economía de Hong Kong, pero para empresas manufactureras de Barcelona, la parte interesante de Hong Kong es eso, tener personal allí para gestionar fábricas, para gestionar incluso fábricas propias desde allí. Y en este caso también, porque ellos les interesó, ellos estaban también, era una empresa ya establecida, tenía fábricas en China continental,
pero querían buscar financiación para un nuevo proyecto que era un spin-off de la empresa, un software muy innovador que habían utilizado y estaban buscando financiación e inversores. Y por eso les interesaba también tener presencia en Hong Kong y también para vender, porque ellos aspiraban a poder encontrar más clientes de otros países de Asia. Entonces, más allá de las fábricas que tenían en China, tener un equipo comercial en Hong Kong les permitía, porque al final Hong Kong es un centro también donde las empresas establecidas en otros países, las personas van y vienen, ¿no? Entonces, era fácil para ellos tener un equipo comercial allí y acceder o conocer esos potenciales clientes en Hong Kong. Un caso parecido también de una empresa, de hecho, esto es una empresa de Barcelona, que lo mismo, también hicieron, ellos venden sus máquinas a empresas que producen ropa y demás, sobre todo prendas vaqueras, y tener empresa, aunque la mayoría de sus clientes estaban en Sri Lanka y en otros países, pero ellos consideraban que tener su showroom en Hong Kong les iba a permitir acceder a todo ese pool de clientes sin tener que ir abriendo una oficina comercial en cada uno de estos países, ¿no? Bueno, Acciona también desde un punto de vista de las licitaciones públicas. Como es una economía tan abierta, Hong Kong es interesante también para aquellas empresas de infraestructuras, pues, que tengan intereses en esa parte del mundo, pues echarle un vistazo a qué licitaciones hay. Por ejemplo, Acciona ganó hace 2 años un proyecto de una planta desalinizadora por un valor de 800 millones de euros. Casos así en otros países de Asia más cerrados o otras jurisdicciones más cerradas, yo conozco pocos. En China continental, en Vietnam, no creo que sea que haya tantos casos. En ese sentido, Hong Kong también, si tienes un producto, si tienes una propuesta competitiva, merece la pena también intentarlo y echar un vistazo a qué está sacando desde un punto de vista de las licitaciones públicas y los tenders. Bueno, Correos, este también es otro caso interesante, una joint venture allí, lo digo por aquellas empresas que también desde un punto de vista logístico buscan partners en Hong Kong, os puede interesar también acercaros a Correos, que ha hecho una joint venture en Hong Kong con el grupo por excelencia o el grupo más importante logístico en Hong Kong, que es Kerry Group, y que ofrece unos servicios bastante interesantes para pymes que estén haciendo trade en Hong Kong o en China continental, etc. Y esto es otro caso también muy, este es muy reciente, por eso quería ponerlo. Incluso durante el COVID, pues es una empresa valenciana que ha ganado una licitación pública con la autoridad hongkonesa, el Water Supply Department, para utilizar su software innovador. Y en su caso, a pesar de todas las restricciones que había su personal para ir a Hong Kong e implementar el proyecto, pues obviamente, como habían ganado una licitación pública, pues aceptaron o tuvieron que sufrir esos 21 días de cuarentena en aquel momento en un hotel, porque obviamente la oportunidad era suficientemente interesante como para pasar un poco por ese trance. Y bueno, eso es todo por mi parte. Simplemente comentar que estamos abiertos a ayudar a cualquier tipo de empresa, pymes, empresas grandes, y cubrimos todos los sectores. Simplemente hablar con nosotros y veremos cómo podemos ayudaros. Muchas gracias. No sé si me he extendido de más, pero un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Fernando, por esta presentación tan práctica, con ejemplos, y la verdad que dan ganas de, si no lo hemos planteado, de planteárnoslo y de aprovechar todos los servicios que hay disponibles. Pasamos ahora a la parte práctica de experiencia empresarial. Empezaremos por Jordi Coderc. Él es el representante para la empresa Tandem en Hong Kong y está en conexión de Zoom, o sea que voy a darle la bienvenida y agradecer su participación. Adelante, Jordi. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poder atender aquí en este grupo. Ok. Un poco lo que me han comentado que quería, que tenía que explicar un poco mi experiencia en Hong Kong y un poco me presento yo mismo primero. Yo estoy trabajando ahora mismo para el grupo Tendam, lo que antes se llamaba Grupo Corte Fiel,
Soy el director de la oficina de compra de Hong Kong, de Tendam, y llevo pues 9 años, ya de camino para 10, pues aquí bueno, experimentando Hong Kong como tal, a nivel profesional y también personal, por supuesto. Un poco cuento, yo llevo 20 años en el mundo de la cadena de suministro, en la supply chain, en multinacionales, y los últimos 14 años estoy más focalizado en el tema del fashion, ¿vale? Sí, pero siempre desde la perspectiva de cadena de suministro y de supply chain. Entonces, hace 9 años estaba en otra compañía española, también una sede en San Feliu de Llobregat, que se llamaba Pepe Jeans, ahora han cambiado el nombre, y en aquel momento pues surgió un proyecto interesante, porque ya Pepe Jeans tenía en su día una oficina de compra en Hong Kong, que después explicaré un poco más, pero surgió la posibilidad de expandir pues, la marca, las marcas, un poco el mercado donde estábamos vendiendo, y queríamos entrar pues, en el mundo asiático, sobre todo el objetivo final era China, pero teníamos claro que el punto intermedio tenía que ser a través de Hong Kong. ¿Vale? Entonces, yo vine aquí con la oportunidad de apoyar por la parte de la supply chain ese desarrollo y esa expansión con las tiendas de nuestras marcas. Entonces, un poco repitiendo algunos de los conceptos que ya se han comentado en la sesión, pero nosotros, francamente, después de un assessment con consultorías y chequear y hacer un benchmarking con varias marcas, al final todas las conclusiones que teníamos es que Hong Kong es el sitio para poder llegar también a China, con lo cual, además, pues encuentras socios o encuentras posibilidades de partners que te ayudan también un poco a llegar a esa expansión. Pues en ese momento creamos una flagship store en Hong Kong con una de nuestras marcas, junto con nuestro partner, y a partir de ahí empezamos a construir nuestra expansión en Asia, focalizada concretamente en China, ¿vale? Pero siempre hay este impasse inicial que tienes que implementarte en Hong Kong, porque Hong Kong pues es un buen escaparate, no solo para China, también es global, porque al final, pues, al cabo del año, siempre hay alrededor de unos 42 millones de turistas y turistas o viajeros por ferias, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel global te ofrece una imagen de marca, y para el mercado chino también ofrece una imagen de marca, porque el consumidor chino que viene a Hong Kong normalmente es para hacer negocios y viene con dinero, con lo cual todo lo que ocurre en Hong Kong al final, el día de mañana, ocurrirá en China. ¿Vale? Además, también sabíamos de unas limitaciones de creaciones de compañías en China, que tienes que tener algo ahí. A nivel legal se me escapa un poco, pero que teníamos, necesitamos unos años de experiencia o de trayectoria en Hong Kong para facilitar una creación en futuro en China. Pues hicimos esto, empezamos con nuestras marcas una expansión junto con partners en Hong Kong. Ellos nos ayudaron a implementar nuestras primeras tiendas con partnership con ellos en China, y estuve ayudando a montar todo este seteo de la cadena de suministro. Y llegó el punto en el que pudimos abrir compañía en China y empezar a abrir nuestras tiendas propiamente, creando también un equipo satélite pequeño en China para gestionarlo. Eso fue una parte de mi experiencia aquí en Hong Kong. Después, en la misma compañía, tuve la oportunidad de manejar la oficina como local de compras, y por eso os comentaba antes, ¿no? Pepe Jeans anteriormente pues, tenía una oficina
que llevaba más de 20 años, una oficina de compra, básicamente, para ayudar a las compras asiáticas. En antaño era más bien focalizado en China, pero poco a poco fuimos abriendo otros países asiáticos de producción. ¿Vale? Entonces, un poco también comentar lo que se ha dicho también, ¿no? El potencial y el talento de la gente del mercado laboral que hay aquí. Hay algunos sectores en los que Hong Kong está muy especializado y con muchos años de experiencia, ya sea el financiero, como se ha mencionado, ya sean joyerías, retail, pero en la parte que me toca a mí, en la parte del fashion, es muy líder desde hace años, pues porque vivieron en su día la fabricación de producto final, de prenda final en Hong Kong. Poco a poco esto, por tema de costes y estrategias de vertimiento de costes, pues fue saliendo toda esta industrialización, esta manufactura de Hong Kong, fue introduciéndose a China, desde el sur de China, pues después ya fue expansionándose un poco la producción alrededor de China, más para el norte, donde los costes están más baratos, y después pues ya yendo a todos los sitios. Pues en el sector de textil, en el sector del fashion, es realmente aquí donde hay un talento muy importante que las compañías nos ayuda, en nuestro caso, a mantener el servicio, a mantener el seguimiento propiamente como tal, y que tienen esta visión internacional. ¿De acuerdo? Entonces, después de mi etapa de liderar esta oficina de Pepe Jeans, pues ahora ya llevo un año y medio aquí en el grupo Tendam, ¿vale? Aquí el volumen se multiplica por 10, y estamos más en una oficina más regional, ¿de acuerdo? Estamos manejando no solo unas producciones en China, pero también todos los países de lo que llamamos el Southeast Asia, todo lo que es Myanmar, Camboya o Vietnam, todos estos países que desde Hong Kong, pues otra vez, conceptos que se han comentado, ¿no? Para nosotros es un hub asiático muy importante y además también global. Tenemos ferias muy importantes en varios sectores. En el caso del textil, no es de los puntales, pero tenemos la Fashion Week, donde se pueden visitar pues manufacturers, que llamamos, ¿no? Los productores de la prenda y los clientes, las marcas, hay opción aquí de poder relacionar, tener relaciones comerciales, enseñar lo que quieren, lo que ponen. Esto, un poco junto con el talento que hemos dicho del fashion, este hub internacional, pues hace que el talento también sea muy internacional, muy habituado a las relaciones internacionales, ya sea con Estados Unidos, ya sea con Europa, ya sea con India, ya sea con África. Hay multitud de compañías internacionales y siempre ha estado abierto a muchos países, que esto hace que la gente aquí tenga ese talento internacional y capacidad de asimilar culturas, a veces culturalmente o a veces simplemente ejecutando las instrucciones de manera ordenada y coherente, que hace de Hong Kong un país, una ciudad muy interesante a nivel de hub. Y un poco esto era un poco lo que quería yo compartir. Yo creo que hasta aquí, si no hay ninguna pregunta, un poco compartir lo que hemos hecho y lo que he hecho yo en mi carrera, un poco para relacionarlo con lo que es Hong Kong y porque para nosotros sigue siendo estratégicamente importante para nuestra oficina de compra. Actualmente sigue siendo importante y veremos hasta qué momento llegará una competencia real para poder
poder hacer un futuro cambio, pero de momento estamos contentos aquí en Hong Kong. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por compartir tu experiencia empresarial. Y ahora paso la palabra a Judith Pedrós. Judith es la responsable, la directora de Business Development de la empresa Monks y nos contará su experiencia con Hong Kong. Adelante, Judith. Thank you very much. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, especialmente a los que estáis físicamente y también a los que nos veis online. I just want to make some words in English and then I will shift to Spanish. I would like to thank the Economic and Trade Office in Hong Kong for being here today and to choose Barcelona as the place. For me, it's like the best event ever because first I'm in the Barcelona Chamber of Commerce where I've been working, as Elizabeth was saying. So it's like kind of home. Then we're talking about Hong Kong, which is our natural market. So for us, it's like one of the best places to be and to make business worldwide. I will explain then later. And because we've been working with many companies going to Asia and thinking on what is the best place to be, I think it's very important that you take the opportunity of having here today Invest Hong Kong, Hong Kong TDC, and the Economic and Trade Office because they are very, very effective and they really can support any type of business when deciding entering Hong Kong to tackle like all the global markets. So I really hope you can network after the event and you can really take advantage of that. So, okay, I'm going to try to be very fast because I'm the last one and I think it's not that it's been a bit long and we have a lot of content. I'm going to shift to Spanish. But I also don't want to forget to thank Mark Pratt, who is the organizer of the event that is on the back, and he's been very, very helpful all those days. Bueno, entonces cambiaré al español para explicaros lo que somos y qué es lo que estamos haciendo en Hong Kong. Nosotros somos profesionales del sector de servicios corporativos, es decir, ayudamos a empresas, sobre todo extranjeras, que quieren hacer negocios en Asia y que por lo tanto se plantean dónde puede ser la mejor localización y pues podemos ayudar en toda la parte de implantación, constitución de empresas, apertura de cuenta bancaria y todo lo que son servicios de contabilidad, fiscalidad y recursos humanos. Llevamos muchos años en el sector, pero creo que he enfocado la presentación con nuestra empresa Monks, que es nuestra empresa actual, que llevamos un año en el mercado y por lo tanto es un momento de cambio, de disruptivo, ¿no? Monks nace hace un año con este equipo de profesionales que ya llevamos años trabajando en el mercado, con esta área de trabajo. Y entonces hemos ido creciendo, y os voy a explicar cómo, con un equipo actual ya de 30 profesionales. Hong Kong es nuestra sede central, pero desde ahí estamos ya en China continental y luego hemos también operado en otros mercados y actualmente ya estamos también pues, en Singapur, en Tailandia, en Australia. Entonces, este enfoque global que comentaban las demás presentaciones, nosotros ya nacimos con este enfoque global y por eso Hong Kong es un mercado estratégico y es donde instalamos nuestra oficina central. Entonces, claro, nosotros veníamos del sector, conocemos bien por qué Hong Kong, por qué es interesante, pero claro, época COVID, cierre, situación realmente complicada cuando empezamos, ¿no? Entonces, lo que dicen los chinos, ¿no? Que cuando hay una crisis hay una oportunidad, pues ahí estábamos nosotros para aprovecharla. Y bueno, básicamente lo que nos encontramos es un momento pues, de cambio, de modelos disruptivos, de la necesidad de digitalizarse para sobrevivir. Ya no era una tendencia, era una necesidad. Entonces lo que hicimos es entrar con un enfoque completamente distinto dentro del sector de servicios corporativos,
un enfoque pues, digital, ¿no? Entonces nosotros, nuestra propuesta de valor ha sido desde el principio salir un poco de los servicios corporativos tradicionales y ofrecer un servicio digital. Para estas nuevas empresas, o más que nuevas, pues adaptadas a la nueva realidad, porque muchos de nuestros clientes en este tiempo son empresas que ya están allí, pero lo que han hecho es redefinir su negocio, buscar nuevas oportunidades. Y dentro de esta redefinición, pues sí que estamos también con un tipo de empresas que están redefiniendo su política de recursos humanos y que están trabajando pues, lo que se llama pues, el digital nomads, ¿no? Esta forma de trabajar desde cualquier sitio y ya no es necesario estar en la oficina para poder ejecutar pues, una buena estrategia. Y entonces, con esta idea, ofrecemos servicios pues, en la nube, toda la documentación necesaria, toda la regulación local, pues lo hacemos desde una plataforma cloud y por lo tanto, pues al final, nuestra propuesta de valor es que sea un servicio 24 horas, rápido y a un precio competitivo gracias pues, a esta digitalización. Además, también dentro del sector, pues toda la parte de digitalización ha llevado a nuevos servicios, como por ejemplo el director financiero en outsourcing. ¿Qué pasa? Que antes no era digital, ahora hay que tener en cuenta muchas variables y esto es algo que también hemos añadido. Esto para que nos situéis en cuanto a cómo sí que hay una realidad distinta y cómo nos hemos de adaptar pues, a esta nueva realidad. Entonces, ¿por qué Hong Kong? ¿No? Como os decía, pues es un mercado natural para nosotros, ya lo conocemos, hemos ayudado a muchas empresas y a pesar de la situación, Hong Kong sigue y seguirá siendo un hub financiero estratégico y también para la entrada a China continental. No sé si sabéis que con China hay un acuerdo de libre comercio y entonces si tú quieres invertir en China es mucho más interesante hacerlo a través de Hong Kong, por ejemplo. Luego también hay una serie de incentivos del gobierno de Hong Kong. Aquí os he puesto dos ejemplos, que uno es para promocionar que las pequeñas y medianas empresas de Hong Kong vayan fuera, pues creen este hub regional, ¿no? Puedan crear subsidiarias desde Hong Kong con una serie de ayudas muy importantes. Y el segundo está también promocionado por otra entidad muy interesante, que es el Hong Kong Science and Technology Park, que es como una incubadora de startups y que lo que promociona también es todo el tema de tecnología, ¿no? Pues realmente pues, actualizarse en el tema tecnológico. ¿Qué tipo de empresas son las que están aprovechando Hong Kong actualmente? Nosotros, por supuesto, pues, lo hemos aprovechado, ¿no? Empezando con Hong Kong, luego yendo a China continental y a los demás mercados que os explicaba. Pero también hay, por un lado, muchas startups que Fernando comentaba antes. Es un lugar para levantar capital. Hay un ecosistema muy bien montado. En algunos sectores específicos, realmente Hong Kong es pionero, como en el caso de FinTech, por ejemplo. En el caso también, otro caso también muy importante, aparte de las startups, es el e-commerce. No sé si conocéis que bueno, en China te deja vender de dos maneras. Una es estando dentro de China, pero otra es haciéndolo desde fuera. Y desde fuera lo puedes hacer desde aquí, pero Hong Kong es muy interesante para todo el tema logístico y toda la facilidad de gestionar pues las transacciones por una serie de facilidades que ahora no entraré en detalle, pero realmente el e-commerce ha sido uno de los puntos claves para nosotros en esta expansión, ¿no? Y en ahora poder contar con más de 70 clientes después de un año de operaciones. Innovación y tecnología es también otro punto muy importante. Como también se ha comentado antes, el gobierno de Hong Kong está dentro del proyecto de China que se llama la Greater Bay Area, ¿no? Que es lo que pretende es que sea el nuevo Silicon Valley de Asia. Y aquí Hong Kong tiene el papel, sobre todo, de la parte más financiera. Entonces, se le está dando un rol muy importante, ya no solo dentro de Hong Kong, sino que, por ejemplo, se ha establecido como un proyecto piloto, que esto es algo que el gobierno chino hace mucho, ¿no? Prueba una nueva estrategia con un piloto. Y este piloto es que Hong Kong pueda operar en estas ciudades donde está la Greater Bay Area.
a nivel legal, a nivel de disputas, o sea, que tenga esta capacidad. ¿Por qué? Porque al final Hong Kong no es solo para las empresas extranjeras que luego quieren entrar en China o que quieren operar globalmente, que es un poco su papel, sino que también es para las chinas que van fuera. Por lo tanto, China es el primer interesado en que esto siga siendo así. También comentar a nivel de Hong Kong como enclave que sabe adaptarse y que es flexible, sí que me gustaría destacar el tema de que ante esta situación tan difícil que nos hemos encontrado en todo el mundo, nosotros en Hong Kong hemos podido seguir operando, es decir, empresas extranjeras han podido constituir empresas en Hong Kong y abrir la cuenta bancaria de forma remota. Existen bancos fintech que permiten esta flexibilidad. Entonces, aunque no se ha podido viajar, se ha podido operar especialmente en aquellos servicios que no es necesaria la movilidad de las personas y de los consumidores, ¿no? Y por lo tanto, pues en el tema de establecerse para operar, por ejemplo, a nivel de e-commerce, ha sido muy interesante ver cómo ya hay una solución para estas empresas. Para nosotros Hong Kong es un enclave, como ya decían antes, pero para concluir, global. Es decir, si tú quieres ir a China y solo quieres vender en China, puedes ir directamente. Pero estratégicamente como empresa, probablemente si eres una pequeña y mediana empresa aún más, tu estrategia es de diversificación. Entonces, Hong Kong te permite gestionar la zona a nivel global. También te permite tener una cuenta multimonedas, te permite también poder tener a nivel financiero, pues trabajar con el renminbi offshore, que se llama, ¿no? Entonces, hay toda una serie de operativa, por eso está en el ranking como una de las jurisdicciones con más facilidades a la hora de hacer negocios. Y por eso es un enclave estratégico a un coste bajo y es muy fácil operar de forma rápida. Por lo tanto, es fácil de empezar a operar con un negocio. Y muchas gracias. No me quiero extender más, pero cualquier duda, si podemos ayudaros en vuestro proyecto, si queréis enviarnos vuestras consultas, encantados de ayudaros en nuestro equipo en Hong Kong o desde aquí. Yo estoy en Barcelona, llevo toda la región en Europa y también los clientes españoles en Hong Kong y en China. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Estamos ya en la parte final de la sesión. No sé si hay alguna pregunta a través del chat, quizá detrás nos pueden indicar. Si no, ¿sí? Sí, sí que hay un par de preguntas. There is two questions to the chat. One is related directly or indirectly to the SARS problem and the trade fairs on October. Because obviously for hotels and travel reservations, people ask what will happen on October, no? And the other question is related to the tax system on Hong Kong. Probably, is there any advantage, probably comparing to other country or of the region or the mainland in China? Thank you. Gracias. We're still observing the traffic restriction and all the COVID measures we impose in accordance with the pandemic situation, but we can see that it's easing. As Fernando, I think, has also mentioned, the quarantine periods in Hong Kong has been largely reduced to now it's still 7 days in hotel, but that is open to the visitors now. And we do hope that with the easing pandemic situation, there will be further relaxations of the traffic restriction later this year. And the taxation system is a very simple taxation system. And for there is no VAT in Hong Kong, of course, and for the company, and so it's a very simple system. But I think Fernando maybe can explain a little bit more on that. Th
Thank you, Grace. So yeah, the first question, I totally agree with Grace, is difficult to know if whether there will be or not restrictions in October. For us, InvestConCon is the organizer of one of the main, well, actually the main startup event in Hong Kong, and it was happening last March, and we postponed it to September. Maybe this is wishful thinking, but the idea to postpone it to September is that people could travel at that time. We cannot say it for sure, because it will depend on the situation of COVID and how the cases, if there is any, how the cases evolve, but hopefully, yes, that's the answer. And then, regarding the taxation, income tax for companies is 16.5%, but the first 2 million renminbi of profit, 2 million renminbi is around 200,000, a bit less, well, I don't know what's the change rate today, but let's think 200,000 euros profit. There is a reduced tax of 8.25. What do I mean? If you open a branch there and you make already the first year, let's say 100,000 profit, which is nice if you're a startup, a small company that is and is your first year there, you will only pay 8.25%. And then the moment your profit goes over 200,000, you start to pay 16.5 for everything over this 200,000 euros profit. And then there are other contributions. I think that, well, I can send then to whoever asked the question a chart comparing Hong Kong, Singapore, Shanghai, etc. So to check what are the taxation levels. But just one last key thing from my side is that in terms of contributions by the company, they are quite low in Hong Kong. And that's where there is a big difference between Hong Kong, Singapore, and China, that the contributions, the social contributions when you hire someone in Hong Kong is just 10%, so it's quite low. Mm-hmm. Maybe Judith wants to add something. Yes, I just want to add to Fernando's mention about taxes. If we compare with Spain, for instance, it's much different because, as Fernando was saying, it's like there's a really low tax. It's 8.25 for the first 200,000 euros. So this is very, really great. And then the other point is about you were mentioning about the social security, which is something that is really, really good because it's just 5% for the company and 5% for the employee, and it's even capped to 1,500 Hong Kong dollar, which means that it's almost nothing. So it's really straightforward if you want to hire someone there. Of course, the thing it's the most expensive thing it's about the accommodation, right? So if this is solved, then it's really straightforward, and people are really hardworking. I can say it from our own employees, and it's really good to have people there, and also, of course, have, if you really want to operate in China, then you need to have also employees in China, right? But another thing is that there is no VAT, there is no capital gain, and there is no tax on dividends, so no taxes at all. And Hong Kong is a free trade port also, so this is also very good for trade. That's why originally Hong Kong was all companies were more related to trading, and now of course it has changed, but still now, so if you send products to Hong Kong, it's like a free trade area, so you can warehouse the products there and then you can send it wherever you want in Asia. Well, thank you very much, Judith, Fernando, Grace, for answering this question. It's time to end, and I would like to do just a very brief close remarks. First of all, thank you very much to the Hong Kong Trade Economic
office to have confidence with the chamber to organize this event. Also to all the different speakers from Hong Kong side, the partners with the testimonial. And also thank you very much to all the participants, the ones that are here in this room, and also the ones that are at your homes or offices in the other side of the screen. And also thanks to all the international team, especially to Mark Pratt, who's been the one responsible for organizing this event here in our chamber, and also the support of Montse Canadell from the Georgia Virtual to make it possible, and all the technicians that are in the backstage. Well, I don't want to miss anyone. Thank you very much, everybody. I hope this is the beginning of strengthening the business relations between our two sides. I'm sure there are a lot of tips, advantages. For me, the message is a lot of opportunities. So if, in case you want to be more present in the Hong Kong, China market, please use all these different tools that we have, and we are at your disposal. And now for the people that here is here in the room, we have coffee and also some breakfast. So please join us and have a little bit of networking, which is also something interesting in order to keep going and keep seeing which are the possibilities with this interesting market. Thank you very much, and see you again. Thank you. Recording in progress.